Y el primer adaptador tipo C que tenemos es el 6-in-1 UTEC Smart 3.0, con USB 3.0, en el cual tenemos tres dispositivos USB, una salida o una entrada tipo C que sirve también como sistema de alimentación, un HDMI para que es capaz de enviar hasta emisión 4K y una conexión Ethernet que nos permitirá conectar nuestro dispositivo también a las redes por cable, aunque nuestro dispositivo no tenga conector por cable. Además, tenemos un sistema de ventilación mejorado para que el dispositivo no se caliente y una coraza de aluminio para que la disipación sea más eficiente. El siguiente dispositivo es de la marca Orico, es un 6.1 y es muy similar al que hemos visto anteriormente, con 3 USBs, 3.0, sistema de vídeo por HDMI, un puerto de carga de hasta 100 vatios y conexión Ethernet de Gigabyte, muy similar al que hemos visto anteriormente. Recordad que tanto el sistema de carga por tipo C como el sistema de vídeo para poder usar pantallas externas por las clavijas HDMI tienen que estar preparadas para el dispositivo en el cual lo conectemos. Y por último tenemos el Basebus. Con este dispositivo tenemos un 9-in-1 con diferentes salidas, dos salidas USB 3.0 hasta 500 MB por segundo y una USB 2.0 de 60 MB por segundo. Sistemas de conexión para tarjetas tanto SD como TF, sistema de carga de 100 vatios y por tipo C y además HDMI 1 y HDMI 2, dos HDMIs que nos van a permitir poder utilizar directamente dos pantallas y tener en nuestro dispositivo, si tenemos un portátil por ejemplo, un sistema con tres pantallas mostrando tres cosas diferentes en las mismas. Uno de los elementos más completos, más interesantes y más recomendados. Además tendremos un pequeño LED de funcionamiento que nos indicará diferentes cosas dependiendo de lo que ponga en su sistema de manual.